Con 14 votos contra 11, el oficialismo logró frenar el pedido de la Alianza para someter a juicio político a 5 miembros de la Corte Suprema, a la vez que dictó la nulidad de lo actuado el miércoles pasado. Dentro de la comisión ha concluido el expediente central y aquellos que son concomitantes en torno al pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esto en particular quedó archivado? Esto ha quedado concluido. Por su parte, la oposición considera que esta decisión denota la falta de credibilidad de la Comisión de Juicio Político. Era previsible, digamos, la comisión, el bloque oficialista opera la Comisión de Juicio Político en lo que yo podría tipificar en el estado de descomposición del régimen menemista. Es decir, no opera como un organismo de investigación, sino como un organismo de defensa de personas adictas al gobierno. Es notar que su actitud es absolutamente previsible en este contexto político.